Pues creo que, como decía un amigo mío, descorazonador. Ha sido una pena. Esperábamos no ganar otro mundial, pero por lo menos haber luchado un poco más. Yo creo que soy de los que creo que hay que agradecerles todo lo que han conseguido, pero también planificado un poco más, dejar los sentimientos a un lado y que la selección hubiera llegado un poquito más potente. Desastrosa la decisión que ha tomado Del Bosque. La plantilla no estaba preparada y la alineación no era la correcta para nada. Y podrían haberse tomado más en serio el Mundial este año y en vez de tenérselo tan creído. Pues yo creo que el problema lo ha tenido el seleccionador. Porque no se puede convocar por nombre, sino por acciones. Hay jugadores en la selección que son muy muy buenos, como Isco, como Deulofeu, Coque, Mata, y ya estamos viendo que ha sacado a gente que tiene bastantes años y ya no rinde a su nivel como hace 4 años.